La verdad que tenemos muchas expectativas porque, bueno, este año hemos incluido la modalidad de presentación de póster y hay alrededor de 50 póster presentados, no solamente por profesionales del medio, sino también por docentes e investigadores. Y unos 300 inscriptos. Así que estamos contentos y tenemos altas expectativas de que esta jornada salga mejor que las anteriores, por supuesto. Por otro lado, la importancia de la presencia de los graduados nuevamente en la universidad, que realmente nos fortalece y nos insta a seguir trabajando por ellos, ¿no? Para ellos. Y en esta edición la particularidad de que se homenajea de alguna manera al profesor Adrián Alcoba. Sí, sí. Cuando empezamos a organizar las octavas jornadas aproximadamente 6 meses, bueno, nos pareció que era importante ponerle el nombre a la jornada del profesor Adrián Alcoba, fundamentalmente como compañero de trabajo, como un docente de muchos años en nuestra unidad académica, pero también porque formó parte de la dirección de graduados y trabajó mucho él por estas jornadas. Creo que Adrián le dio un salto de calidad importante a las jornadas.